Entonces, ¿qué, Maylis? No cabe duda que soy un león, ¿no? Un cañonzón, ¿eh? Elevado, fuerte, macizo. Seguro te dejé estupefacta, es decir, sin palabras. De seguro estás, enervada. ¿O no? ¿No te quedaste así sorprendida? ¿No te llevé al octavo cielo? ¿Eh? Mira, ¿por qué te quedas callada? Pues dime por lo menos algo. Ay, Charrito, pues es que no te quiero hacer sentir mal, pero... Ay, es que no sé cómo decírtelo. Mejor así lo dejamos, ¿no? Ahí que quede. No me digas eso, pues por lo menos... Dime bien o mal, más o menos, pues para yo saber, pues... Yo estoy pensando que... Que te encantó, pues, la neta. Ay, mejor no, es que no prefiero decirte nada. No, no te quiero decir. No te preocupes, mi Mayrita. Lo escuché todo y para eso estoy aquí. Yo le digo sus verdades a este inútil. Paquita, ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Vengo a decirle a este inútil lo que tú no te atreves a decirle. Porque mi Mayrita se esperaba unos brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesitos. Yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados y resultó un pellejito. Tienes el pie chiquitito, tienes los ojos chiquitos, tienes el talón chiquito. Eso es verdad. En fin, que todo chiquito. Cierto. Inútil. ¿A poco no, mi Mike? Pues sí, es que Paquita no lo pudo haber dicho mejor. Es que pues tienes... Un pellejito chiquito y me todo has chiquito. Destrozado el alma. Sorry, pero nunca más volveré a ser el mismo. Han perdido al Charrito para siempre. Con esta humillación. Queridos amigos, y sí, el tamaño sí importa. Pero será el tamaño del amor, del respeto y del compromiso que tengas para tu esposa. Mm-hmm. Pero no solamente eso, que también ella tenga para contigo. Así es. Hay muchos que piensan que el físico lo es todo. Y es algo importante, mis amigos. No nos mal entiendan o mal confundan. Es importante. Pero lo más importante de todo, recuerden, va a ser la clase de amor y respeto que ambos nos tengamos. Todo lo de afuera, en algún momento, se va a hacer pachichi. Se nos va a acabar. Ustedes lo han visto. Recientemente, no voy a decir el nombre, miraba a una actriz de telenovela que en sus 80s era, wow, una belleza, y la señora, se le acabó la juventud. Y la realidad es que todos vamos para allá. Todos. Pero si cuidamos lo de adentro, podemos llegar a la vejez disfrutando, gozando, y manteniendo un matrimonio bien bonito, bien bonito. Bye, amigos.